ayer a las 7:45 hemos hecho una labor de fiscalización a la empresa municipal del CEN, donde lamentablemente nos preocupaba porque el alcalde manifestó en sesión de consejo que esa empresa no estaría laborando, ya desde que inició la pandemia. Eso nos ha manifestado el alcalde. Pero nosotros veíamos que sí estaban trabajando en los servicios higiénicos de aquí del parque, cobraban el tema de parqueo, ¿no? En la cual ayer nosotros nos hemos acercado, y esta es la forma donde reciben el dinero, ¿ya? Mire, las señoras, las que trabajan, todo el chaleco, todo blanqueado ya, porque lamentablemente no les dan, ¿no?, los implementos necesarios. Son personas que están en alto riesgo, ¿no? Mire la señora, ¿ya? Esta es la forma del control que tienen ellos de los ingresos, ¿ya? Así, de esta manera, hacen el control. A ver, esto acá dejan los feriantes. Los feriantes, sí, dejan. Este es un depósito de los feriantes. Gracias. ¿Y cuánto cobran diario? No, semanal. ¿Semanal? Depende de la cantidad que tienen los... Ya, ¿y quién cobra esto? Este que cobraba, da mi relación a las señoras que le tocaba aquí, pero... ¿Usted no cobra? Yo no cobraba ni una semana. Yo no cobro nada. 8 soles semanales. 8 soles, depende, 4 soles. O sea, esto no está destinado a baño, sino a depósito. Sí, depósito. Ah, la madre, caramba, ¿qué hacemos? Por eso no tenemos plata, Fer. Esto es durante los 23 días. Y este dinero recaudado, que es algo de 18 mil durante los 23 días, se lo lleva a su casa. ¿Quién es el encargado de poder fiscalizar este dinero? ¿O a dónde debería ir en todo caso? Hay un gerente, hay trabajadores administrativos. No, lo que llama la atención acá es de que hay una cantidad, hay una lista de trabajadores que son 24, pero quienes estarían trabajando aquí, a pesar de no tener los implementos, es algo de 10 trabajadores, ¿no?, que están trabajando en los servicios higiénicos y en el parqueo. Una secretaria, un gerente, el gerente general, una tesorera y un apoyo administrativo, que lamentablemente no tienen los implementos. Las señoras o algunos señores que están trabajando y están cobrando el tema de los del cobro del estacionamiento y del baño, y esto es lo único que le dan: su pomito de alcohol, le dan la mascarilla y le dan la protección